Durante los últimos 6 años, este ha sido el panorama que han enfrentado vecinos del sector San Antonio en los meses de invierno. Calles anegadas, casas inundadas y pérdidas materiales, producto de un sistema de evacuación de agua y lluvia que no cumple con su objetivo. Se inundaban y con ello la alfombra, todo, llegaron a tener 1 metro de agua las casas adentro. Y así que la gente cambiaba, salía con sus cosas, las que podían salvar. Después pasamos unos días y bajaba el agua. Hoy el panorama es más alentador luego que se iniciaran los trabajos de mejoramiento en calle Curicó, los que vienen a solucionar las inundaciones de un sector histórico en la capital regional. Trabajos a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas fueron inspeccionados por autoridades y por los vecinos. Esta era una piedra en el zapato para nosotros, porque como dirigente nos sentíamos incapaces de arreglar nosotros las cosas. Nos ayudaron y esto va a salir muy pronto y es una alegría muy grande, sobre todo las jefas de hogar que hay acá. Una inversión superior a los 300 millones de pesos se permite ejecutar este proyecto que viene a mejorar la calidad de vida de centenares de familias. Los trabajos se consideran reemplazar las actuales cañerías y tuberías, facilitando con esto el escurrimiento del agua lluvia. Se trata, ¿no es cierto?, de reemplazo de más de 400 metros de tubería de un diámetro de 600 cc a 1000 cc. Por lo tanto, aquí hemos más que duplicado en algunos lugares la cantidad de agua que va a poder escurrir por estos colectores. También se ha trabajado con Aguas Araucanía. Son poco más de 13 meses de trabajo los que tienen fecha de término a fines de este 2017. Proyecto anhelado por los vecinos del sector, quienes se ven en estas obras la solución a imágenes como estas.